Muy buenas tardes a todos los docentes, a todas las docentes del país que nos acompañan en esta transmisión, en directo convocada por la Dirección Técnico Normativa de Docentes y contará con el soporte de DITE. Muchísimas gracias al equipo que es responsable de la transmisión en cuanto al soporte tecnológico. Estamos llegando a todo el país. Muchísimas gracias ya a los más de 1.000 maestros que nos acompañan en el inicio de esta transmisión y que nos convoca. Nos convoca un tema importante para el año escolar 2022, pero también para los propios docentes, para las maestras y los maestros del país. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a la Encarnatura Docente 2021, esta oportunidad que tiene el docente de desempeñar de manera temporal cargos directivos, entre otros, sin exceder, por supuesto, el año fiscal. Pero toda esta información será desarrollada el día de hoy por el especialista normativo de la Dirección Técnico Normativa de Docentes, el doctor Andrés Antonio Isay y Reminaya. Doctor, muy buenas tardes. Ya está conectado con nosotros. Bienvenido a esta transmisión. ¿Qué tal, estimado Eduardo? Muy buenas tardes. A través de este medio, saludar a todos los maestros y maestras que nos están acompañando en este momento. En primer lugar, reciban el saludo de nuestro director, Eloy Cantoral Licla, director de la Dirección Técnico Normativa de Docentes. Y bueno, para nosotros siempre es bastante grato podernos comunicar a través de este medio y poder compartir y dar ciertas precisiones en el marco de todos los procesos que gestiona la Dirección Técnico Normativa de Docentes. Muy bien, Andrés, hemos preparado hoy una exposición con dos momentos claramente diferenciados. La primera parte desarrollará la información a través de una exposición y luego daremos respuestas a las consultas que los maestros podrán plantearnos desde ya en el chat de esta plataforma. Y vamos a dar cuenta de cinco bloques que hemos preparado. Primero, ¿qué es la encargatura, sus beneficios y cuáles son los actores? ¿Quiénes son los actores del proceso? El segundo bloque desarrollaremos quiénes pueden participar y a qué cargos pueden acceder. En el tercer bloque viene con información sobre quién realiza la encargatura, quién es la comisión, quiénes las integran y qué procedimiento llevan a cabo, por supuesto, en el marco de las normas vigentes. En el bloque número 4 desarrollaremos la información sobre requisitos generales, requisitos específicos, prohibiciones y cuál es la vigencia de la encargatura a la que aspira el docente, así como también cerraremos con las asignaciones, porque hablábamos de que esta es una oportunidad de adquirir experiencia, pero también esto deviene en una asignación económica que incrementa la remuneración de nuestros maestros que asumen un encargo. Entonces, doctor Andrés, el tiempo es suyo, yo le avisaré cuando el tiempo esté por agotarse. Iniciamos esta transmisión el día de hoy. Bien, estimado Eduardo. En efecto, hoy día nos convoca uno de los procesos dentro de todo este, digamos, circuito de procedimientos, procesos que se gestiona desde la Dirección Técnico Normativa de Docentes. Y nos referimos a la encargatura docente, obviamente que se desarrolla en este año 2021, pero preparando ya, digamos, la cobertura de estos cargos, tanto directivo de institución educativa, especialistas en educación y jerárquico de institución educativa de cara al inicio del año escolar 2022. Y en efecto, cuando hablamos de la encargatura, nos tenemos que referir desde la etapa previa, que viene a ser la ratificación, y pasamos a una etapa regular y una etapa especial. Todo esto, obviamente, regulado a través de toda el marco normativo que se encuentra vigente, la resolución viceministerial, la 255 del año 2019-MINEDU, y sus modificatorias, la resolución viceministerial 198-2020-MINEU, la cual incorpora, digamos, fichas de evaluación que son implementadas en este contexto de estado de emergencia sanitaria en el cual aún nos encontramos, y la última modificatoria, la resolución viceministerial 192-2021-MINEU, la cual incorpora ciertas modificaciones y precisiones. Entonces, sin más, vamos a presentar la siguiente PPT. Bien. Empezamos señalando, definiendo qué es la encargatura. Realmente le decimos que es una oportunidad que tiene el docente, en este caso el docente nombrado, el docente que se encuentra en la carrera pública magisterial, para desempeñar de manera temporal cargos directivos de institución educativa, entre otros. Y nos referimos al especialista en educación, tanto del ADRE y de la UGEL, así como del personal jerárquico de institución educativa. Claro está, toda esta encargatura sin exceder el periodo
presupuestal. Obviamente esto con la finalidad de poder garantizar la atención del servicio educativo de cara al año siguiente, en este caso al año 2022. Hablabas, Eduardo, sobre los bloques, pues empezamos con el tema de beneficios. ¿Qué beneficios nos trae el que un maestro o maestra pueda acceder a una encargatura? Y hemos identificado dos grandes beneficios. Primero, que es el desarrollo profesional. Los encargados adquieren experiencia en gestión educativa, esto es a través de las capacitaciones que son brindadas a través de las unidades de gestión educativa local, direcciones regionales de educación y también a través del Ministerio de Educación. Obviamente algunas de ellas son también certificadas. Y el otro beneficio viene por el tema de incremento de remuneraciones. Los encargados incrementan su remuneración a través de la percepción de asignaciones por el desempeño del cargo. En el último bloque vamos a ver cuáles son estos beneficios, cuánto va a incrementar aquel profesor o profesora que se encuentre encargado, ya sea un cargo directivo que tiene uno o dos turnos, el que está encargado como especialista en educación y también como personal jerárquico. ¿Cuáles son los actores que participan en todo este proceso de encargatura? Y empezamos señalando que el Ministerio de Educación participa siendo el ente rector, el que emite todo el marco normativo vigente, que ya lo hemos descrito, y también tiene obligaciones frente a este proceso. ¿Cuáles están? Normarlo, realizar la publicación de plazas, establecer toda la asistencia técnica. Hemos tenido ya con los implementadores de las UGEL y de las DRE, y este espacio con nuestro público objetivo, los profesores que deseen participar del presente proceso. También participa la Dirección Regional de Educación, a efectos de poder elaborar el cronograma de corte regional, brindar asistencia técnica de las UGELs, acompañar en el proceso de encargatura y resolver los recursos impugnatorios de acuerdo a su competencia. ¿Qué le corresponde a la UGEL? Implementar el proceso, llevar a cabo la implementación de la evaluación de desempeño de gestión a todo aquel profesor que se encuentre encargado, sea de puesto de función, encargado en etapa regular o encargado en etapa especial. ¿Sí? Y implementar el proceso de encargatura en su etapa regular y etapa especial. ¿Qué le corresponde a la institución educativa? Implementar también el proceso de evaluación de desempeño de gestión para el personal jerárquico y también llevar a cabo el proceso de encargatura para el citado cargo. ¿Quiénes pueden participar del proceso de encargatura docente? Pues bien, participan los docentes nombrados, el docente que se encuentra en la carrera pública magisterial, y participa desde la segunda escala, de acuerdo al cargo que desea postular. Para el cargo de especialista en educación, la escala magisterial requerida para la etapa regular es entre la tercera y octava escala magisterial. Para el cargo directivo de institución educativa, el profesor o profesora que desee participar debe estar entre la tercera y octava escala magisterial, mientras que para quien desee postular al cargo jerárquico de institución educativa, debe de encontrarse entre la segunda y octava escala magisterial. Y algo bastante puntual, los profesores postulan a un solo cargo. De detectarse dos o más postulaciones, quedarán retirados de todas ellas. ¿Sí? Hay que tener en cuenta al momento de presentar mi expediente. Debo de presentarlo a un solo cargo y en una determinada etapa. Bien, vamos a conocer un poco más sobre los cargos que están habilitados y a los cuales pueden postular nuestros maestros y maestras al proceso de encargatura de cara al año escolar 2022. Y nos referimos a los especialistas en educación de las direcciones regionales en educación y de las unidades de gestión educativa local. Obviamente, estos cargos deben estar identificados de acuerdo al nivel educativo, inicial, primaria y secundaria. Cuando hablamos de secundaria, deben estar identificados de acuerdo al área curricular. Y esta información, ¿dónde la encontramos? En el cuadro para asignación de personal provisional aprobado. También tenemos el cargo directivo de institución educativa. Y ahí tenemos dos cargos, tanto el director como el subdirector de institución educativa. Cuando hablamos de personal jerárquico, nos referimos a cuatro grupos de cargos. Jefaturas, jefe de taller y jefe de laboratorio.
y también tenemos los coordinadores tanto pedagógicos como de tutoría, y estos nos encontramos en una institución educativa. ¿Quién realiza la encargatura? ¿A cargo de quién está? ¿Quién va a llevar a cabo todo el procedimiento desde la convocatoria hasta la adjudicación? Y aquí nosotros nos referimos a los comités de selección. Y en el caso de especialista en educación de UGEL y directivo de institución educativa, este comité de selección está conformado por el jefe de gestión institucional de la UGEL, quien lo preside, acompañado de un director designado de institución educativa, en este caso de la jurisdicción de la más alta escala, un representante elegido por el titular de la entidad. Y cuando nos referimos al especialista en educación de la Dirección Regional de Educación, quienes participan, está el director de gestión institucional del ADREO, quien haga sus veces, quien lo preside, el especialista en educación designado, que ostente la más alta escala magisterial, y un representante elegido por el titular de la entidad. Cuando hablamos del comité de selección para cargo jerárquico en institución educativa, quien lo preside es el director de la institución educativa, puede ser este designado como encargado. Lo acompaña el subdirector de la institución educativa y dos representantes de los profesores nombrados de la misma institución educativa elegidos entre ellos. Seguimos. Cuando nosotros nos referimos al procedimiento de encargatura docente, y este está establecido, como se dijo inicialmente, en tres momentos. El primero, que es el de ratificación, el cual se está desarrollando, inicia la tercera semana de octubre y termina el último día hábil del presente mes. ¿Qué se implementa en esta ratificación? Pues la aplicación de las fichas de evaluación. ¿Cuáles son? Las 9A, 9B y 9C, las cuales han sido incorporadas a través de la resolución viceministerial 198 del año 2020. ¿A quiénes se aplica? A todo aquel profesor encargado, como ya he señalado, encargado de puesto o encargado de función, encargado en etapa regular o en etapa especial. Entonces, todos son evaluados. De allí viene ya el procedimiento para la ratificación, donde uno de las condiciones que tiene que cumplir el profesor que desea ser ratificado es haber superado la evaluación de desempeño de gestión, no encontrarse ratificado en este año. Y obviamente no hay ratificación de la ratificación, y eso lo hemos precisado a través de la resolución viceministerial 192 del presente año. ¿Cuáles son las otras condiciones? Que la plaza, obviamente esto que estoy solicitando ser ratificado, se encuentre vacante para el año siguiente. No haya sido identificada como excedente en el presente proceso de evaluación extraordinaria, ¿no? Y además debe de cumplir los requisitos para el cargo, que en este caso es la escala magisterial. Entonces, de las plazas que resulten vacantes del proceso de ratificación, implementamos la etapa regular, y esta se lleva a cabo en el mes de noviembre, realizado en dos fases, primera y segunda. ¿Quiénes son los que participan en la primera fase? Los postulantes de la misma UGEL. ¿Quiénes en la segunda fase? Los postulantes de otras UGELs de la misma Dirección Regional de Educación. Y lo propio también se realiza en la etapa especial, la cual se implementa en el mes de diciembre. También tiene a cabo tanto primera fase como segunda fase, ¿no? Entonces, más adelante vamos a ver quiénes pueden participar en cada etapa que se ha compartido con ustedes. Y cuando hablamos de estas, tenemos en selección regular, que es la primera etapa, se lleva a cabo en el mes de noviembre. En la primera fase, ¿quiénes participan? Docentes de la misma UGEL que acrediten el perfil para el cargo. Y en la segunda fase, docentes de la región que acrediten el perfil para el cargo. Y cuando nos referimos que acrediten el perfil para el cargo, nos referimos que tienen que cumplir con la escala magisterial. Ya habíamos dicho, directivos de IE y especialistas en educación, de la tercera hacia la octava escala magisterial pueden participar. Y cuando nos referimos al personal jerárquico de institución educativa, pueden participar entre segunda hasta la octava escala magisterial. En esta etapa también se van a recepcionar las propuestas por parte de las instituciones educativas de convenio, cumpliendo también
profesor a ser propuesto que tenga la escala magisterial respectiva. En la etapa 2, que es la selección especial, la cual se implementa en el mes de diciembre, en la primera fase se pueden presentar docentes de la misma UGEL que se encuentran ubicados entre la segunda y primera escala magisterial. Y en la segunda fase también se pueden presentar docentes de la región, es decir, de las demás UGELs de la misma región, también de segunda y primera escala magisterial. Ahora bien, en esta selección especial pueda que se pueda presentar también un profesor de tercera escala más, quienes serían los que tienen el derecho preferente a ser adjudicados. Igual también en esta etapa de selección especial, la IE por convenio puede realizar propuestas a docentes que se encuentren ubicados entre la segunda y primera escala magisterial. ¿Cuáles son las actividades más resaltantes dentro de la selección regular? Tenemos la clasificación. En esta etapa, los postulantes deben de acreditar los requisitos señalados en la norma para ser clasificados para la calificación del respectivo expediente. Cuando nos referimos a la calificación, esta se aplica al expediente que está presentando el postulante. Obviamente, esto está a cargo del comité de selección. La calificación se realiza sobre un máximo de 50 puntos, de acuerdo a los criterios señalados en los anexos 3A y 3B. Y de ahí pasamos a la actividad del resultado. El comité publica el resultado de la evaluación de los expedientes a través de un cuadro de méritos según la modalidad, nivel educativo o ciclo educativo y cargo, cumpliendo los requisitos establecidos en la norma. Y obviamente voy a hacer mi cuadro de méritos tanto de primera fase como de segunda fase. ¿Qué actividades se realiza en la selección especial? Tenemos la clasificación. En esta etapa, los postulantes deben de acreditar los requisitos de acuerdo al numeral 6.3, pero teniendo en cuenta que pueden presentarse con segunda escala y primera escala. Con respecto a la calificación o el puntaje obtenido en la calificación del expediente, el comité elabora los cuadros de méritos por cada cargo. Y cuando referimos cada cargo, para el caso de directivos de IE, no se debe de realizar un cargo para director, o perdón, un cuadro de méritos para director y otro para subdirector. Tiene que ser junto, cargo directivo de institución educativa. Y obviamente voy adjudicando de acuerdo a mi preferencia. Con respecto a los resultados, el comité publica el resultado de la evaluación de los expedientes a través de un cuadro de méritos según también la modalidad, nivel educativo o ciclo y cargo, cumpliendo los requisitos establecidos en la norma. Y obviamente voy a tener un cuadro de primera fase y un cuadro de segunda fase. En esta etapa se realiza solo si existen plazas vacantes que no han sido coberturadas en la etapa regular. Vamos a conocer cuáles son los requisitos generales que deben de cumplir, estimados maestros y maestras que nos están acompañando en este momento. Y cuando hablamos de requisitos, nos referimos al título profesional. Contar con título de profesor o licenciado en educación de acuerdo a la modalidad, nivel o área curricular de la plaza según corresponda. Con respecto a la evaluación de desempeño, indica la norma haber aprobado la última evaluación de desempeño docente. Esta evaluación está suspendida de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 13.17 de la RBM 255-2019-MINEO, la misma que guarda correspondencia con lo regulado en la ley de reforma magisterial. También se exige el cumplimiento de otro requisito, que es haber superado la última evaluación de desempeño en el cargo, y esta solamente es exigido su cumplimiento aquel que ha ostentado un cargo directivo de IE o especialista en educación o directivo de DREI UGEL en condición de designado. Entonces, todas estas evaluaciones en mérito a lo que convoca el Ministerio de Educación en el marco de los artículos 24 y 38 de la Ley de Reforma Magisterial. Así también debe de presentarse la declaración jurada de acuerdo al anexo 2. Bien, ya hemos visto cuáles son los requisitos. Ahora vamos a ver cuáles son las prohibiciones. Que de encontrarse maestro o maestra en alguna de ellas no podría participar del proceso de encargatura.
Y la primera es encontrarse con medida preventiva o de retiro o sanción administrativa de suspensión o cese temporal en el cargo. Estar inhabilitado judicialmente o por norma expresa. Registrar antecedentes penales ni judiciales al momento de postular. Tener sanción vigente en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles. O registrar sanción administrativa ni encontrarse inhabilitado para el ejercicio de la profesión docente. Vamos a conocer la vigencia de la encargatura. Para los especialistas en educación y directivos de institución educativa, ellos asumen el encargo de puesto desde el 1 de enero del año siguiente. Para el personal jerárquico en institución educativa, el profesor encargado asume el encargo desde el 1 de marzo. Para los profesores encargados con función de director en las instituciones educativas, multigrado, polidocente completa y unidocente, asumen el encargo desde el 1 de enero. Respecto de las plazas vacantes que se generan durante el año lectivo, obviamente después de haber sido convocadas por el comité, asume el cargo a partir del 5º día hábil posterior a la entrega del acta de adjudicación, o puede ser en un periodo menor si se cubre la necesidad del servicio en su cargo de origen mediante contrato docente. Es decir, si el profesor que está accediendo a una encargatura, obviamente ha llegado a tiempo su reemplazo. El término de la vigencia de la encargatura no puede exceder del periodo del ejercicio presupuestal, del ejercicio fiscal vigente, es decir, no puede pasar más allá del 31 de diciembre. ¿Qué debemos de tener en cuenta? Los docentes pueden postular solo a un cargo en cada etapa del proceso. El requisito de la evaluación de desempeño docente está suspendido. Los postulantes que no aprueben la evaluación de desempeño de gestión, es decir, la evaluación que en este momento está terminando de aplicarse a todos los profesores que se encuentran encargados, no pueden postular a la misma institución educativa, ¿cierto? Por decir, yo estoy siendo evaluado en mi desempeño de gestión en el cargo de director de la institución educativa Manuel González Prada en este año 2021 y desapruebo la evaluación de desempeño de gestión. ¿Puedo presentarme a la encargatura? Claro que puedo presentarme. No voy a ser ratificado, pero me puedo presentar a la etapa regular. Y la norma con esta modificatoria dice que yo me debo de adjudicar en otra IGEP, es decir, otra institución educativa. No puedo regresar a la institución educativa Manuel González Prada, ni siquiera para ocupar otro cargo, sino que tengo que buscar otro cargo en otra institución educativa o bien puedo presentarme como especialista en educación. No procede la postulación a una región distinta. Claro, la encargatura es de corte regional. No procede la ratificación en una encargatura de funciones. La ratificación solamente es en un cargo vacante, una encargatura de puesto. No procede la ratificación de un docente que tiene la condición de ratificado en este año 2021. Los docentes designados no pueden participar de una encargatura, excepto se realice una renuncia previa a la inscripción. Para postular a una plaza directiva en una institución educativa EIB, el postulante debe de estar inscrito en el registro de docentes bilingües y además cumplir con el nivel de dominio para la lengua originaria. Bien, vamos a conocer lo referido a las asignaciones, que es el segundo beneficio que nosotros habíamos visto. Entonces, cuando hablamos de asignaciones, el docente con jornada laboral de 30 horas percibe una asignación por jornada de trabajo adicional, que son de 10 horas, y adicionalmente una asignación por desempeño de cargo, que es el 60% de lo que percibe el titular, es decir, de lo que percibe el designado. Y esta asignación se otorga de acuerdo a la escala magisterial. Para ambos conceptos, ellos percibirán el total de las asignaciones de acuerdo o de forma adicional a su remuneración íntegra mensual. Y lo que estamos viendo en este momento es la distribución solo para el cargo de director. Y tenemos ahí que puede asumir desde la primera hasta la octava escala, ¿sí?
En la columna A tenemos la asignación por la jornada de trabajo adicional. En la columna B tenemos la asignación solo para el cargo de director por un turno. En la columna C, si la institución educativa funciona en dos turnos. Y de ahí, en la siguiente, obviamente, ya tenemos los ejercicios, ¿no? Se puede percibir jornada de trabajo adicional más la asignación por un solo turno. Y en la siguiente columna tenemos jornada de trabajo adicional más la asignación por dos turnos, ¿no? Entonces, estimados profesores que nos están acompañando, pueden ustedes ver qué es lo que la UGEL les va a tener que abonar adicional a su remuneración íntegra mensual de acuerdo a su escala magisterial. Bien, en este siguiente gráfico tenemos igual también las asignaciones, pero que van a percibir el cargo de subdirector, el cargo jerárquico y el cargo de especialista en educación, ¿no? Entonces ahí vamos a poder apreciar en la columna, en la sexta columna, tenemos que puede ser un profesor que percibe su jornada de trabajo adicional más una asignación como subdirector. En la séptima columna tenemos lo que va a percibir un profesor por jornada de trabajo adicional más si está asumiendo un cargo jerárquico. Y en la octava columna tenemos lo que va a percibir un profesor de acuerdo a su jornada de trabajo adicional más la asignación por ser especialista en educación. Bien, estimados, más información pueden ustedes obtenerla en la siguiente página web, www.minedu.gob.p/reforma-magisterial/encargo y las consultas al siguiente correo, diten@minedu.gob.pe. Estamos trabajando para poder generar mejoras en las condiciones y beneficios laborales. Hasta esta parte, estimado Eduardo, hemos llegado y estamos atentos para el inicio del segundo bloque. Muchísimas gracias, doctor. La información que ha compartido es significativa para quienes tienen el anhelo, la aspiración y, por supuesto, tienen los requisitos que usted ha detallado y ser parte de este procedimiento de encargatura, que como bien ha mencionado, es una oportunidad para desarrollar conocimientos, adquirir experiencia, pero también una asignación que ha dado detalle usted al final de su exposición. Vamos a iniciar entonces el bloque de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias a los más de 3,000 docentes que se han conectado. Esto da cuenta de la necesidad de información y esperemos atenderlos en ese espacio con esa necesidad. Ketty Gallardo nos pregunta, ¿en qué cargos jerárquicos se encargará en instituciones educativas de jornada escolar completa, los coordinadores GEC están incluidos en este proceso? ¿Qué podemos comentar, doctor Rubén? Un minuto, por perdón, favor. Un minutito. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias a todos los docentes que han llegado a esta transmisión. Hemos contactado con muchos de ustedes que están motivados en las preguntas. Vamos a dar respuestas a todas ellas. Y además, esta videoconferencia se está transmitiendo en directo, no solamente en el portal de Perú Educa, sino también en el portal del Ministerio de Educación. En ambas quedará registrada para que ustedes puedan acceder a la información del PPT y a las respuestas, por supuesto, que en este momento inicia el doctor Andrés Izaguirre. Doctor Andrés, iniciamos el bloque con la siguiente pregunta. ¿En qué cargo jerárquico se encargará en instituciones educativas GEC si los coordinadores de GEC están incluidos en ese proceso? Bien, debemos de tener en cuenta ahí, estimado Eduardo, que en una institución educativa que brinda el modelo de servicio de jornada escolar completa, podemos encontrar cargos jerárquicos, obviamente, de 40 horas. ¿Sí? En ellos se realiza el proceso de encargatura de manera regular, pero adicionalmente también tenemos aquellas instituciones educativas que por el modelo les corresponde tener un cierto número de coordinadores pedagógicos y de coordinadores de tutoría, pero por su modelo de servicio. Obviamente ahí se va a encargar las funciones al profesor. Entonces, la determinación y selección está de acuerdo a la norma
técnica vigente del modelo de servicio educativo de jornada escolar completa. Sí, estimado Eduardo. En todo caso, continúo dando lectura a las preguntas. Bien, Rocío Giovanna Vargas Cachique nos pregunta, si la plaza de personal directivo es racionalizada en este año 2021 y la mandan a otra institución educativa, ¿cómo queda? ¿Por necesidad podré postular para la ratificación para el 2022? Obviamente, estimada Rocío, si la plaza en la cual estuviste en este año ostentando el cargo directivo ha sido racionalizada, obviamente para el año 2022 va a ser trasladada a otra institución educativa, ¿debes de ser evaluada en tu desempeño de gestión? Sí debes de ser evaluada, pero no se estaría cumpliendo una de las condiciones para la ratificación para el 2022, que es la plaza que se encuentre en la misma institución educativa, con lo cual tienes la posibilidad de poderte presentar a la etapa regular y poder acceder a través de una encargatura a cualquier, digamos, o al cargo que te estás o que decidas presentarte, ¿no? Bien, Cedit Quiñones nos pregunta, en una institución educativa donde hay dos docentes de la misma escala magisterial y la docente que está en dirección ya ocupó la encargatura por más de 10 años, ¿se le vuelve a encargar o se hace el concurso en la institución educativa? ¿Cuál es el proceso si la UGEL la vuelve a ratificar? Bien, estamos aquí teniendo en cuenta lo siguiente. Es una institución educativa que no tiene el cargo de director, ¿sí? Asume un profesor por funciones. En este caso, se aplica la misma regla como si estuviera evaluando al profesor que va a acceder a un cargo. Tengo que aplicar la ficha de evaluación. Entonces, del resultado, quien tenga el mayor puntaje es quien va a acceder a esa encargatura. Ahora bien, la duda es, ¿puede estar por 10 años encargado? La respuesta es que sí. Obviamente se está presentando año a año, porque entendamos que en una encargatura de funciones no existe ratificación. Son concursos anuales. Y obviamente quien tenga el mayor puntaje es quien resulta siendo encargado. Bien, Eleazar Francisco Soria Pardavé nos pregunta, buenas tardes, una docente a quien le desaprobaron su desempeño docente este año en el cargo de especialista designada, ¿puede presentarse para ocupar el cargo de especialista de UGEL o de directora? Pues bien, la evaluación que se implementa para aquel personal que se encuentra en condición de designado es una evaluación de desempeño en el cargo. El resultado de esta evaluación de desempeño en el cargo, si es desfavorable, ¿sí? Si es desfavorable, no le va a permitir cumplir una de las condiciones que tiene el profesor para poder presentarse al proceso de encargatura, que es haber superado la última evaluación de desempeño en el cargo. Bien, tenemos una siguiente pregunta. Juan Baca nos pregunta, me adjudiqué en una encargatura en el mes de mayo y estoy en la primera escala, ¿me corresponde la ratificación? Estimado Juan, vamos un pasito atrás, ¿corresponde que te evalúen? Sí corresponde. ¿Cumples una de las condiciones para ser ratificado? No se estaría cumpliendo porque para el cargo directivo se requiere estar en tercera escala magisterial. Entonces ahí hay que estar atento para que tú participes en la etapa de selección especial. Sixto Marcos Calle Maxi nos pregunta, ¿una docente que fue designada hace 3 años puede postular a una encargatura? Si se encuentra designada en su primer periodo de gestión, debe de haber renunciado antes de su inscripción, estar ubicada en el cargo de profesor y de ahí presentarse al proceso de encargatura. Jenny nos pregunta, si se está encargado en subdirección desde el 25 de febrero y no nos hicieron evaluación de desempeño a pesar de solicitarlo en reiteradas veces y hoy vence el plazo de inscripción de ratificación, ¿qué hacer? ¿Cómo saber si la plaza está disponible para el 2022 y la UGEL no hace ninguna convocatoria? Bien, estimada Jenny, ahí de repente agradecer que nos puedan indicar
¿Cuál es la UGEL a efectos de podernos comunicar con ellos? Porque es una obligación implementar el proceso de evaluación de desempeño de gestión. Obviamente, el tema de la ratificación es el resultado del cumplimiento de todas las condiciones, pero deben de ser evaluados. Entonces, estimada Jenny, agradecería que nos puedas indicar cuál es la UGEL para que los especialistas nos podamos poner en contacto con ellos. Doctor Andrés, nuevamente conectados, son temas Estimado de Eduardo, conectividad adelante. justamente que dificultan un poco a veces esas transmisiones. Con la disculpa del caso, continuamos entonces dando respuestas. Pablo Nina Quispe, muchísimas gracias por tu participación. Él nos pregunta si los coordinadores pedagógicos GEC son considerados en ese proceso también. Bien, los coordinadores pedagógicos que son identificados dentro del modelo de servicio educativo no participan en este proceso. De acuerdo, Patricia Paredes nos hace la siguiente interrogante. ¿Puede presentarse a dos UGELs para el cargo de director? Hemos indicado de que la postulación es a un solo cargo en una sola etapa. Entonces, estimada Patricia, a tener en cuenta de que si se presentase esta situación de postular a más de una UGEL, entonces ahí va a tener la dificultad. Muchísimas gracias a Cira Paza. Nos hace la siguiente consulta. Para las subdirecciones, ¿se puede postular a nivel nacional? Estimada Cira, gracias por su consulta. Eso nos permite ahí clarificar un poco. Las encargaturas son de corte regional, con lo cual yo me puedo presentar a mi UGEL o puedo presentarme a otra UGEL de mi misma región. No podría irme a presentar a una UGEL de otra región. Ya sea para director o especialistas, no pueden Exacto, para salirse cualquier cargo. de la región. Importante saberlo. Wilson Gallo nos hace la siguiente pregunta. Los designados ratificados que terminamos nuestra designación en septiembre del año 2022, ¿podemos participar de este proceso de encargatura? Bien, estimado Wilson, muchas gracias por su consulta y eso nos permite podernos dirigir a este segmento de directivos que ya están cumpliendo su segundo periodo de designación. Entonces, obviamente ellos terminan a partir de septiembre del 2022, con lo cual a partir del 1 de octubre ya están en el cargo de profesor. Entonces, el proceso de encargatura para el año lectivo 2023 empieza igual con la ratificación, que es en el mes de octubre, y el proceso de encargatura en el mes de noviembre. Con lo cual, estimado profesor Wilson, bien puede usted presentarse para el proceso de encargatura 2023. Magali Barreto, muchísimas gracias por estar hoy aquí en esta conexión virtual. Los directores de institución educativa unidocentes, ¿debemos presentar algún requisito? Bien, estimada Magali, ahí hacer la precisión, en las instituciones educativas unidocentes tenemos el cargo de profesor, quien asume la función de director. En este caso, estimada Magali, no es necesario que usted presente ninguna documentación. La UGEL, a través de la oficina de personal, es quien tiene, digamos, la responsabilidad de identificar aquellas IES de esa característica y ya estar preveyendo para la emisión de la resolución de encargatura de funciones, obviamente, de cara para el año lectivo 2022. Rocío Rojas Turpo nos hace la siguiente interrogante. ¿Un director ratificado puede postular a otra encargatura donde no haya incompatibilidad horaria? Es decir, ¿puede asumir dos direcciones en este proceso? Bien, estimada Rocío, tu pregunta nos permite ahí hacer la siguiente precisión. ¿Se puede percibir dos remuneraciones por parte del sector público como excepción? Sí, y es por función docente, con lo cual se debe tener en cuenta de que la segunda función tiene que ser en aula, tiene que ser con profesor. Entonces, no podría ostentar o detentar dos cargos directivos a la vez. Continuamos entonces dando respuesta a los más de 3.500 docentes que se han conectado a esta hora de la tarde para esta transmisión sobre el proceso de encargatura docente. Luis García nos hace la siguiente pregunta. ¿Los jefes de taller pueden trabajar en otro turno o en otra institución como docente contratado? Bien, hablamos que es un jefe de taller nombrado, ¿cierto? Nombrado. Entonces, ellos tienen una jornada laboral de 40 horas pedagógicas que pueden presentarse para el proceso de contratación docente, bien pueden presentarse. El comité de contratación que va a recibir su postulación va a tener que evaluar al momento de adjudicarse
que no tenga incompatibilidad horaria y eso se acredita con dos documentos, ¿sí? Horario como personal jerárquico nombrado y el horario como profesor en la institución educativa a donde desea contratar. Muy bien, Dilcia López nos hace la siguiente pregunta, y es concreta con la pregunta. ¿Se puede postular al mismo cargo, pero en diferentes UGLs, sí o no? Bien, estimada Dilcia, habíamos indicado de que yo no puedo presentarme a más de un cargo de una determinada etapa. Entonces, en este caso, su pregunta es, ¿puedo presentarme a la UGEL A y a la UGEL B a la vez para un mismo cargo, para diferente cargo? Desde la DITEN indicamos que eso no es posible, la postulación es única. Ok, así de claro también. César Patigoso Alata nos hace la siguiente interrogante. En el supuesto que un docente se haya ratificado en una UGEL X, ¿puede renunciar y participar en otra UGEL o en otra región? Bien, debemos de tener en cuenta lo siguiente. Si ya ha sido ratificado, entiendo de que ya cuenta con una resolución, ¿cierto? Entonces, al renunciar a la ratificación, debemos de indicar lo que establece la norma de encargatura. Si yo renuncio a una encargatura, obviamente ya me estaría eliminando del proceso en el año siguiente, ¿no? Entonces ahí obviamente se le sugiere que como este proceso implica expectativa para varios profesores, ¿no? Entonces tener bien definido qué es lo que deseo. ¿Deseo ratificarme? Si no deseo ratificarme, igual me van a evaluar, pero no lo solicito a la UGEL y espero, digamos, a poderme presentar, en este caso, a otra UGEL de mi misma región. Pero su pregunta es, ¿a otra región? No se podría presentar porque las encargaturas son de corte regional. Muy bien, Nora Roque tiene una duda sobre en qué ficha se va a evaluar a los docentes que están encargados por función si tienen más de 3 años en la misma institución educativa. Bien, habíamos señalado que la evaluación de desempeño en el cargo se aplica a todos los profesores, encargados de puesto y encargados de función, ¿cierto? Entonces, son las mismas fichas, puede ser la ficha 9A, 9B o 9C, la que ha sido incorporada a través de la resolución viceministerial 198 del año 2020. Ok, Teresa Contreras tiene la siguiente interrogante. Estoy encargada de una región, pero al reasignarme, este es otro procedimiento, a otra ya no me ratifico. ¿Pero en qué etapa me debo presentar para que la para la encargatura en la otra región? Bien, ambos procesos, digamos, tienen alcances distintos. Mientras que en la reasignación yo me puedo reasignar en etapa regional dentro de mi misma UGEL o a otra UGEL dentro de mi misma región, y también tengo la etapa interregional que puedo reasignarme a otra UGEL de otra región distinta, la encargatura solamente puede ser de alcance regional. Entonces, puedo yo participar estando encargado al proceso de reasignación, la respuesta es que sí. ¿Cuál va a ser el efecto si me ratifico para el 2022 y a la vez me logro reasignar? Es que a la entrada en vigencia de la reasignación, que es el 1 de marzo del año 2022, esa es una causal para concluir la encargatura. Muy bien, Teresa Contreras tiene la siguiente duda. Si estuve como subdirectora, ¿puedo postular como especialista? Si estuvo como subdirectora, ¿puede postular como especialista? Sí, efectivamente, si cumple los requisitos para el cargo, que obviamente es tener tercera escala o más. Ok, entonces hay que estar atentos al marco normativo. El día de hoy esta transmisión se está registrando en la plataforma de Facebook de Perú Educa. Pueden visitar esta página y poder visualizar las veces que usted necesite esta videoconferencia porque va a quedar archivada, y también hemos detallado en el PPT que el doctor Andrés Izaguirre ha presentado toda la información de los requisitos generales y específicos. Así que luego de la transmisión pueden volver a ver el evento y tener el detalle de esta información. Continuamos entonces. Jacqueline Tommy nos hace la siguiente pregunta. ¿Se puede postular a la misma institución si está vacante?
Efectivamente, puedo postular a la misma plaza si esta está vacante. Claro, está cumpliendo con los requisitos y obviamente uno de ellos es no haber desaprobado la evaluación de desempeño de gestión, ¿no? Si estaba encargado en este año 2021. Ok, Magaliden tiene la siguiente duda. Los profesores de institución educativa unidocente y multigrado también deben participar del proceso de ratificación y encargatura o es de oficio. Bien. Habíamos indicado que en las instituciones educativas unidocentes no existe el cargo de director, con lo cual no puede existir ratificación. ¿Sí se le debe de evaluar el desempeño de gestión? Sí, pero tiene obviamente que esto tener un tratamiento distinto, porque es la oficina de personal la que procede con la emisión de la resolución de encargatura de funciones de dirección, porque es él o la maestra la única que está en esa institución educativa. Distinto tratamiento es con las instituciones educativas multigrado, porque ahí puede suceder dos escenarios. Aquella que no tiene plaza de director, es decir, que todas están cubiertas por personal nombrado, y uno de ellos es el que ha asumido la encargatura de funciones. ¿Se le debe de evaluar el desempeño de su gestión? Sí. ¿Debe de ser ratificado? No, porque la ratificación es solo para el cargo, ¿sí? Entonces, en la IE multigrado, que sí tiene el cargo de director, obviamente, teniendo en cuenta que quien ostentó el cargo en este año cumpla con todas las condiciones, puede ser ratificado para el 2022. Ok, Luz Dueñas nos hace la siguiente interrogante. ¿Los docentes coordinadores pedagógicos GEC pueden postular a la plaza de coordinación? Bien, el docente coordinador GEC, digamos, es aquel que es identificado dentro del modelo y al cual se le va a asignar las funciones. Ahora bien, el profesor como docente puede participar a una plaza, hablamos ya de jornada laboral de 40 horas, como coordinador pedagógico, claro que sí, puede presentarse y es evaluado por el comité de selección de la institución educativa. Claro está, teniendo la claridad, porque en la institución educativa GEC hay docentes coordinadores, tanto pedagógico como de tutoría, que es el profesor al que le voy a asignar la función. Pero también hay plazas de coordinadores con jornada laboral de 40. A esas sí está permitida el acceso por encargatura. Muy bien, doctor Andrés María Cáceres Collazo tiene la siguiente duda. En caso de haber desaprobado en evaluación de desempeño especialista del año 2020 en un UGEL, ¿puedo postular a otro UGEL para encargatura de directivo? Bien, estimada María, dentro de uno de los requisitos que se ha regulado para el acceso a un cargo a través de encargatura es haber superado la última evaluación de desempeño en el cargo. No indica el cargo específico, sino en el cargo, con lo cual había señalado de que si fue directivo de IE designado o especialista en educación designado o directivo de DREY UGEL designado y desaprobó la evaluación, no estaría cumpliendo el requisito, ya sea que postule a un cargo distinto o a una UGEL distinta dentro de su misma región. Ok, doctor, ya estamos casi en la etapa final de esta transmisión. Tengo las dos últimas interrogantes. Patricia Pinazo nos hace la siguiente consulta. ¿Cómo puedo saber si mi ficha de desempeño directivo fue favorable, ya que asumí mi encargatura de subdirección en base al Decreto Supremo 238 del 2020 en una plaza eventual que solo fue presupuestada hasta el 31 de diciembre del 2020? ¿Debo solicitar mi desempeño al UGEL o al director de la institución educativa? Bien, debemos de precisar, entiendo que esta es una consulta de una plaza que estuvo habilitada en el 2020. Obviamente, la ficha de desempeño de gestión que debe de ser considerada y que sirve como cumplimiento de una de las condiciones para ser ratificado para el año siguiente, es la que es aplicada en este año 2021 y a la encargatura vigente en este año 2021. ¿Puede solicitar su ficha de desempeño laboral del 2020? Claro que sí, pero obviamente eso le va a servir solamente como para tenerlo dentro de su CV, dentro de su currículum vitae, pero no va a causar efecto para el proceso de ratificación o encargatura para el año siguiente. Muy bien, doctor Andrés, para finalizar,
Tenemos la pregunta de Tania Jovita Guevara. Muchísimas gracias, Tania, por acompañarnos. Ella nos pide que, por favor, si podemos extender un poco más la información o ampliar la información sobre la resolución viceministerial 193. ¿Qué podemos decir al respecto, doctor Andrés? Resolución ministerial 193, pero bueno, ahí tendríamos que ver de qué año es, estimado Eduardo. La verdad, Ah, sí, bueno, la no pregunta está está precisa la ahí, información. exacto, está Le ahí. he leído tal cual y bueno, sí tiene toda la razón, doctor Andrés. Mil disculpas, no han planteado la pregunta correctamente y la hemos resaltado. Vamos a entonces dar por culminada esta transmisión. Doctor Andrés, muchísimas gracias por la información. Recuerden a los participantes que hoy nos acompañan que pueden visitar la página web siguiente, www.minedu.gov.pe/reforma-magisterial/encargo, para que ustedes puedan acceder no solamente al marco normativo, sino a otros instrumentos en versión editable, inclusive también información de las asignaciones por cada cargo al que se pueda postular. Doctor, sus palabras finales para terminar esta transmisión. Bien, estimado Eduardo, agradecer a todos los maestros y maestras que nos han acompañado en esta transmisión en vivo. Obviamente, recordarles que como servidores públicos estamos, obviamente, para ello, servir a quien requiere la orientación y asesoramiento. Y desde la Dirección Técnico Normativa de Docentes, todos los especialistas están a su disposición a efectos de poder aclarar las dudas, poder absolver alguna casuística. Estamos siempre al teléfono. Como se le decía a los especialistas de la SUGEL-IDRE, si ellos de repente nos llaman un poco tarde es porque están trabajando y también merecen igual también la respuesta por parte de nosotros. Estimados profesores, Bien. profesoras, a seguirnos cuidando y obviamente a participar de este proceso. Y al estar al tanto también otra información importante respecto, por ejemplo, a la vacunación. Empieza la vacunación para la tercera dosis de refuerzo a las personas de 65 años y a los peruanos y peruanas que tienen 17 años hacia abajo. Es importante esta información porque de alguna manera contribuye al retorno del servicio educativo de manera presencial. Presencialidad en la que seguro estamos convencidos de que nos vamos a volver a ver. Por eso es importante seguir cuidándonos, lavarnos las manos de manera recurrente, usar bastante agua y jabón y un dato importantísimo, hay que vacunarnos. Son dos dosis que salvan vida. Nos vemos pronto. Hasta otra oportunidad.